Buenas tardes, los estamos acompañando con las noticias, hora 17:03 aquí en la capital provincial. Corren las agujas del reloj y la información también tenemos mucho para compartir a lo largo de esta edición de noticias, expectantes también de lo que suceda con los gremios docentes a nivel nacional, que en minutos van a estar brindando una conferencia de prensa en donde se anunciaría una medida de fuerza. Recordemos que hoy hubo reunión paritaria aquí en nuestra provincia de Entre Ríos con ACMER, que ha rechazado la propuesta de recomposición salarial y anunció un paro de 48 horas. Y AMED y UDA, que están expectantes de lo que suceda a nivel nacional, si bien UDA ya adelantó que ha aceptado la propuesta de recomposición salarial, aunque la ha declarado insuficiente. Tenemos mucha información, ya estaremos hablando del tiempo. Antes vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles de exteriores porque Bárbara Brunetti nos amplía información desde el móvil. Barbie, te vemos, te escuchamos. Buenas tardes, contanos. Buenas tardes, Carolina, muchísimas gracias. El Servicio de Transporte Urbano y Pasajeros de la Ciudad de Paraná y de Zonas Metropolitanas nos vamos a venir. Alicia Clauser me acompaña y va a hacer alusión también a la reunión con la Intendenta de la Ciudad de Paraná. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y un saludo a Carolina, un abrazo. Fue muy buena la reunión de la mañana porque, bueno, tratamos de la eternidad de este problemón que llevamos arrastrando los paranaenses y el área metropolitana. Bueno, se trató todo eso para ver si que cambió el escenario. Nosotros decimos que cambió el escenario porque antes de la asunción de la nación eran otros reclamos con que venían los subsidios, que nosotros hablábamos del control de subsidios. Hoy ya no hablamos de eso porque no vienen más los subsidios. El gobernador de la provincia ha prometido hasta junio el subsidio que da, que tampoco es mucho. Además no tiene actualización todavía, da lo que era el año pasado, diciembre, noviembre, lo vuelve diciembre porque es cuando él asumió. Es lo mismo, le va a seguir dando lo mismo, no sabemos hasta cuándo. Hasta junio dice él, pero esa no es mucho. Municipalidades está imposible acceder porque ha quedado la obra pública paralizada. Nosotros hablamos de la planta de agua que está paralizada. Bueno, todo eso, lo del transporte es el ofrecimiento de la doctora Romero, que nos ofreció la participación en la comisión, se trató de la emergencia. Y bueno, nosotros vamos a participar con todo lo que tenemos preparado y elaborado en tanto tiempo de cómo sería un transporte en la ciudad de Paraná. Por ahora estaríamos con esta empresa que hasta tiene todo este año. El nuevo pliego que se estaría elaborando después de mitad de año, estaríamos participando, que ahí se va a discutir el recorrido, todo lo que refiere al servicio. Hoy queremos también discutirlo, queremos ver qué recorridos se pueden cambiar, porque no están bien los recorridos como lo dejaron, que siempre fue la queja eterna. Bueno, se habló de mejoramiento de garitas, bueno, eso es otro tema, bueno. Y después se habló mucho de la frecuencia, de los barrios que va cada 2 horas el colectivo. Nos acompañaron, que son miembros de la asamblea, gente de las 500 viviendas, de las cuales están malísimos, porque ellos caminan como 10 cuadras para tomar un colectivo, porque cuando llega al barrio, llega cada 2 o 3 horas, y para no esperarlo tanto, caminan más hasta Baez y la entrada a la escuela de las monjas, hasta ahí se vienen caminando a veces para poder viajar, o si no, caminan. Bueno, todo eso se trató con los vecinos que estaban también, y bueno, el compromiso es participación y tratar lo posible de que la municipalidad haga algo como para hacer cambios ahora. Y luego participaríamos en la elaboración de lo nuevo. Nos interesa ahora, porque hoy estoy viva, mañana no sé. Así que hoy es el problema de todo lo que tenemos. Y bueno, fue muy buena, y lo importante es que nosotros nos quejamos mucho que nunca nos dejaron participar. El sitio que existe, le dijimos que a nosotros nunca no lo vimos que servía para algo, porque estaba la empresa, el sindicato, los concejales, que es otro tema, los concejales que habría que tratar la parte, y no los usuarios, que son los que ponen la plata para viajar.
porque el usuario es el que sostiene la empresa, no la sostiene otro. El subsidio viene con plata del pueblo. ¿Qué es el subsidio? La plata que va a la nación, que es otra discusión que también tenemos, de la cual hay que comenzar a viralizar, que la nación acaba de cortar tanto los subsidios, no solo al transporte, sino a los mismos maestros, el incentivo docente, cuando se lleva las ganancias de los impuestos a los combustibles, se lleva el IVA, todo el país, y el país es una república con 24 provincias, no es la capital federal ni es la Casa Rosada de allá. Allá no hay nada, en la capital no hay nada, todas las ganancias salen de las provincias, porque en las provincias es donde se elabora, donde se trabaja, donde se produce. Así que también eso está en discusión para poder ayudar a que esto mejore. Y también la semana que viene seguramente va a haber alguna novedad sobre un recurso de amparo. Nosotros estamos ofreciendo también ir a la justicia federal para hacer un recurso de amparo para que conseguir que se trasladen los dineros públicos a donde corresponde. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias y buena tarde. Agradecemos el testimonio de Alicia Glauser haciendo referencia a la reunión con la intendenta de la ciudad de Paraná, haciendo alusión, ¿no?, a la situación, al contexto y a proyecciones del Servicio de Transporte Urbano de la ciudad de Paraná y zona metropolitana. Adelante ustedes. Muchas gracias, Barbie, por la información a través de nuestra unidad móvil de exteriores. Hay un tema que también es recurrente y lo venimos hablando durante todos estos días, ¿no? La gente sigue solicitando más frecuencias en distintas líneas del transporte urbano de pasajeros. Recordemos que a partir de marzo comienza a regir la nueva tarifa del transporte público aquí en la ciudad de Paraná, que tendrá un boleto diferenciado para quienes recorran 8 kilómetros, para quienes superen los 8 kilómetros deberán abonar una diferencia. Así que todo esto se va a implementar en los próximos días, hay que estar atentos también con lo que dicen los usuarios y este pedido, ¿no?, de la Asamblea Ciudadana Vecinalista a las autoridades aquí de la municipalidad. Gracias, Barbie, por la información allí desde el móvil. Vamos a contarte un poquito también cómo está la tarde. Si nuestro director nos acompaña con las cámaras de exteriores, hablamos del tiempo, porque hay probabilidad de precipitaciones para lo que resta de la jornada de hoy y se ve el cielo muy cargado. Si uno mira para la zona del sector este, el norte también, podríamos tener lluvia, sí, te lo decíamos, ya te lo contábamos ayer y ahora también refrescamos los datos en la tarde de esta jornada aquí en la capital provincial. Tenemos en estos momentos 29 grados 2 de temperatura y hay una de nuestras unidades móviles de exteriores que recorre las calles aquí de la capital provincial. Florencia nos va a contar cómo está la tarde de esta jornada, este día miércoles. Flor, buenas tardes, vecinos. ¿Llueve o no llueve en un ratito aquí en Paraná? Hola, Carito, muy buenas tardes para vos y nuestra querida audiencia. Y mira, podemos mencionar que tendría toda la pinta, pero lo que se puede observar es que si ocurre serán unas lloviznas sectorizadas, porque hay una zona que está más despejada que la otra. La probabilidad de tormentas aisladas está presente, una probabilidad que ronda del 40 al 70%. Yo te voy a ampliar los datos del tiempo, pero primero te quiero hablar de una realidad y un tema muy importante para todos los paranaenses, que es la altura del río Paraná, que sigue bajando. Hemos tenido un aumento con respecto al día de ayer, porque estamos en 1,56 metros, ayer estábamos en 1,51 metros, pero se considera que sigue, ¿no?, bajando, aunque tuvimos este estado de creciente de un día para el otro. Desde el Instituto Nacional del Agua, Carito, mencionan que por escasez de lluvia en la cuenca alta, el río Paraná seguiría bajando hasta el otoño. Esto es un dato a tener en consideración. Entonces, hasta nuestra próxima estación, el río continuaría en esta bajante. Después
después de un importante creciente que se mantuvo casi hasta finalizar la primavera de 2023, y recordamos el año anterior, ¿no?, con ese pico de 5,16 metros en el puerto de la capital provincial, el 8 de diciembre, el río Paraná comenzó con un descenso sostenido que continúa todavía en el día de hoy, ya 28 de febrero, donde se estuvo acentuando en el último mes hasta llegar a niveles similares. Carito, vos te debes acordar que teníamos estos niveles en 2020-2022 también. En los últimos 20 años la variabilidad climática se ha acentuado fuertemente. Todo es mucho más acelerado, las bajantes y crecidas más intensas y con una cantidad de fenómenos que muestran una variabilidad climática potenciada que quizás sea la manifestación más evidente del cambio climático. ¿Por qué te estoy mencionando esto, Caro? Porque hace unas semanas nos habíamos cruzado al islote Curupí, nuestro ecosistema de humedales, donde nos estaban comentando que la gran consecuencia es la diferencia, ¿no?, en el mes de diciembre que llegábamos a los 5 metros y hoy en febrero que ya estamos en este 1,56 metros, donde en cuestión de meses realmente la bajante del río ha sido significante, tanto que en el islote Curupí las lagunas ya han desaparecido, y por esa gran consecuencia de la mortandad de peces que estuvimos documentando hace días atrás. Si pueden observar también en nuestras imágenes la parte de lo que era el puerto viejo, ya se puede ver, ¿no?, aquellas personas que recorren la costanera siempre tienen conciencia de que hace unos meses atrás esto no se podía observar y hoy lo podemos estar observando por esta bajante del río, una bajante importante que nos hace acordar al 2020 y 2022. Con esta información ahora pasamos a las cuestiones climáticas, algo que también estabas consultando, porque la gran pregunta es: ¿hoy llueve o no llueve? ¿Cómo vamos a cortar la semana? ¿Qué pasa con la tarde? La sensación térmica es de 33 grados. La verdad que es importante, ¿no? Otra vez el calorcito, mayormente nublado, una humedad del 60% y un viento que viene del sur a 5 kilómetros la hora. Un viento realmente calmo, con estas probabilidades que te estaba mencionando al principio de tormentas aisladas, con la probabilidad del 40 al 70%. Lo que sí se puede llegar a esperar es una llovizna sectorizada, pero me parece, acá estábamos hablando con mi compañero anteriormente, que va a seguir de lado. Lo que sí vamos a tener es esta humedad realmente por unos días, por esta semana, con esta humedad que llega a los 60%, y mañana una máxima de 30 y una mínima de 21. Si te parece, Carito, acá al lado nuestro tenemos unos pescadores, si me permitís unos minutitos más, son los grandes sabios también del río, consultarles un poco cómo lo ven y cómo se les está haciendo, ¿no?, su trabajo con las cuestiones de esta bajante del río Paraná. Muy buenas tardes, disculpe las molestias, estamos en vivo en Canal 11. ¿Cómo está viendo la bajante del río con estas cuestiones de la pesca? Y está muy bajo, está a lo que estaba, y no es preocupante, o sea, es algo normal, o sea, de seguir así, sí. ¿Es normal siempre en esta fecha o por qué dice que es normal? Por esta fecha ya empiezan también para Semana Santa y todo eso, así que sí, algo normal. ¿Hay pique o no hay pique? Entonces mencionaba que nos tenemos que preocupar si esto sigue así. Y con la bajante que hubo la otra vez, las tomas de agua no llegaron a trabajar bien. ¿Y están pescando algo? ¿Se complica? Recién vengo, pero sí, se sale una variada chiquita, más o menos para sacar el estrés. Claro, es más que nada recreativo, ¿no? Algo que tenemos los paranaenses que podemos disfrutar de nuestra hermosa geografía del río y que nos hace desconectar un poco. Sí, para eso venía, a desconectarte un poco de muchas cosas. Entonces, recién llegó, todavía no picó nada. No, todavía no. Estamos recién. Ojalá tengamos suerte, aunque sea de sacar algo para sacar estrés. Yo tengo una duda, nunca he ido a pescar, pero varios pescadores me dicen que cuando empieza a llover tienen más suerte. ¿Es así o...? El movimiento del río. Se dice, es un mito. Pero por ahí cuando sí, es lo que se mueve mucho el río.
¿Y hoy va a llover o no va a llover? Es la gran pregunta que nos estamos haciendo. Y está pesado, está pesado. Si no, no es para ahora, es para más o menos a la madrugada. Y está anunciado. Muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, Carito, los pescadores, ¿no? Que son unos grandes sabios de nuestro querido río, que se aprende muchísimo también. Y de paso me saqué esa duda, ¿viste? Que varios pescadores mencionan que cuando llueve se les facilita un poco más la tarea. Es un mito, pero algunos tienen más suerte entonces. Bueno, muchas gracias por esta información. Increíble el remanso que hay allí también en el río. Este río que ha tenido un comportamiento tan dispar, ¿no? En este verano, con lo que fue la creciente, la bajante, ha estado estacionado muy pocos días y ahora nuevamente con ese repunte que se está dando las aguas del río. Gracias por la información, hasta un próximo contacto, Florencia. Paro nacional, anuncian los gremios docentes una medida de fuerza para el 4 de marzo. Lo están haciendo en conferencia de prensa. Escuchamos lo que sucede a nivel nacional, que tendrá su impacto también en las provincias del país. Problema también está con los problemas que tiene la sanidad, pero está acompañando todo esto. Y les voy a presentar al resto de los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que están confederadas en la CGT. Voy de derecha a izquierda, la compañera Marina Cauliberri, digo bien, SADOC, Sindicato de Docentes Particulares, Fabián Felma, CEA, Confederación de Educadores Argentinos, Sara García, Secretaria General de AME, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica. Y nos acompañan también por ahí, creo que andaba el compañero de Europa, no sé dónde está. ¿Se quedó? Bueno. Así que bueno, estamos acá para contarles un poco, después dejamos abierto a la pregunta. Estamos viviendo una situación muy difícil. Los docentes de la República Argentina tenemos conquistas que durante años hemos venido sosteniendo, luchando, que están sostenidas en el marco de leyes que están vigentes, y este gobierno nacional intenta desconocerlas. Y a nosotros nos ocupa y nos preocupa porque el desconocimiento de estas leyes habla de la baja de inversión en el sistema educativo argentino. No se está queriendo hacer cargo de lo que dicen las leyes. La Ley Nacional de Educación es muy clara, que el Estado Nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo en la República Argentina. El gobierno, como está haciendo en otras actividades, está tirando la responsabilidad a las provincias, ha quitado el aporte ya confirmado, nos dijeron en la reunión de paritarias del día de ayer, ha retirado el aporte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que significa entre un 15 y un 20% del salario de los trabajadores. No nos han hecho propuesta y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente, que hoy está en 250 mil pesos, y con la quita de este Fondo Nacional de Incentivo Docente se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos por la falta del aporte nacional al salario docente y la derivación de estos aportes a las distintas provincias. Hay provincias que no pueden pagar el salario mínimo, y nosotros hemos generado en acuerdos anteriores aportes que permiten que las provincias puedan pagar el salario mínimo. Están en esa situación alrededor de 7 provincias. Esto se llama Fondo Compensador Docente. También está en duda el aporte del Fondo Compensador Docente a aquellas provincias que no pueden pagar el salario mínimo. No hay aportes para infraestructura escolar, para capacitación y formación en servicio.
Es decir, el gobierno nacional se ha negado a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino. Ayer tuvimos una reunión sin respuesta a ninguno de los temas. El secretario de Educación, que es una buena persona, pero evidentemente está con muy poca autonomía de gestión, nos entretuvo, nos tuvo mucho tiempo sin poder hacer ningún aporte a la reunión paritaria. Digo reunión paritaria porque nosotros estamos convencidos que estamos negociando en el ámbito paritario. En un momento dado también el gobierno negó ese ámbito, no quiere reconocer que eso es una paritaria. O sea, han puesto en jaque todo el sistema de negociación, los aportes para mejorar el salario del sector. Y esto nos obliga, lamentablemente, porque si hay alguien que queremos los jóvenes formándose para incorporarse al mundo del trabajo, somos los educadores, precisamente. Nuestras organizaciones sindicales están compuestas todas por docentes, por educadores, y nosotros queremos los alumnos en las escuelas, pero responsabilizados. Bueno, a ver, ahí estamos escuchando a Sergio Romero, titular de UDA. A ver... Y aquí está hablando el titular de UDA a nivel nacional, Sergio Romero, adelantando esta posición que han tomado los gremios docentes nucleados en la CGT, confirman un paro nacional para el 4 de marzo. Se pensaba que en esta conferencia quizás podían anunciar una medida de fuerza para lo que era mañana, ya jueves o el viernes. Finalmente, para lo que es el 4 de marzo, se anuncia lo que es este paro. No están conformes con lo que ha sucedido en la mesa paritaria a nivel nacional. ¿Va a repercutir esto en nuestra provincia de Entre Ríos? Recordemos que hay gremios que están nucleados a lo que es la CGT y esto va a generar que lleven adelante medidas de fuerza como lo son UDA, AMED, SADOP. Pero vamos ahora a compartir lo que sucedía hoy en nuestra provincia de Entre Ríos, porque se reanudó la discusión de la mesa paritaria docente. Allí el gobierno entrerriano propuso una recomposición salarial con un incremento del 18% para los saberes docentes y también un incremento en lo que es la recomposición del código por traslado. Vamos a compartir la propuesta del gobierno que daba a conocer el ministro de Economía de nuestra provincia, Julio Panseri, la titular del Consejo General de Educación, Fregonese, que también dijo que los docentes que hagan paro no van a estar percibiendo sus saberes el día que realizan medidas de fuerza. Y nos hablaron de esta propuesta de recomposición salarial. La propuesta que hicimos fue muy razonable técnicamente. Lo que se ofreció fue un 18% de incremento con base enero. La provincia, el gobernador dio la veña para que nos hiciéramos cargo de lo que Nación no se hace con respecto a lo que es FONIT y conectividad. Y había una mejora que propusimos sobre el código de transporte. 0.29 que reclamaba ACMER. Exacto, el 0.29 de transporte. Nosotros fuimos a una mejora de una 16ava parte y fue, creo yo, en consonancia con, también con la propuesta que se había hecho al escalafón general. Han planteado también lo que el otro día en conferencia a los medios expresaron del análisis del descuento por días de paro. Sí, acabamos de decirlo, que si hay un paro se va a descontar. ¿Y esto qué respuesta tiene? O al menos dentro de lo que ya ha expresado el gremio mayoritario. Bueno, obviamente va a haber una discusión porque ACMAR no está de acuerdo y lo va a dejar que conste, va a constar en acta. ¿Y acá en adelante cómo sigue la negociación o qué comprenden ustedes que debería seguir ocurriendo? Vamos a seguir dialogando permanentemente porque la idea del gobierno es dialogar y llegar a un consenso y un acuerdo, porque nosotros consideramos que los estudiantes tienen que estar en el aula y que cada día cuenta para mejorar los aprendizajes. Y hay mucha vocación de diálogo y lo que está haciendo el gobierno y todos los funcionarios es hacer un esfuerzo enorme para poder de alguna manera garantizar que esos fondos que hoy Nación está cubriendo, nosotros los podamos cumplir. Fue sostener ese aumento del 18% y absorber lo del FONIN.
para la finanza de la provincia es importantísimo. Eso implica absorber casi el 29,16% de lo que fue el sueldo, el último sueldo del mes de enero. Es un esfuerzo importante y por eso también le pedíamos a los gremios la comprensión de que estábamos haciendo cargo de unos fondos nacionales que no llegaron y queríamos que ese impacto no se sienta bien en el bolsillo. Bueno, están en los gremios haciendo ese análisis, lo manifestaron como insuficiente, pero también nosotros manifestamos que es el máximo que podemos expresar, podemos llegar con los recursos que tenemos disponibles. Haciéndonos cargo de recursos que de un día para el otro cortó provincia y hoy estamos respondiendo, porque si no sería mucho más alto el impacto en los bolsillos de los trabajadores. Y tras conocerse esta propuesta de recomposición salarial, ACMER indicó que no estaba de acuerdo con la misma y que anunciaba un paro de 48 horas que tendrá lugar este jueves y viernes en nuestra provincia de Entre Ríos. Vamos a conocer lo que expresaba el secretario general del gremio, Marcelo Pagani. Hoy sigue siendo la oferta del 18%, sí hay una corrección del código 029, pero claramente no hay una oferta superadora para el universo de los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos. En consecuencia, en este ámbito paritario, de acuerdo a lo que establece la ley de paritarias, hemos declarado la situación de conflicto y estamos convocando un paro de 48 horas para el día jueves y viernes. Tomando solamente diciembre y enero, hay una inflación acumulada de 51 puntos y un salario acumulado de 27 puntos. Por lo tanto, solamente en estos dos últimos meses hemos perdido 24 puntos de salario. Por eso decíamos, necesitamos mayor esfuerzo, porque está claro que el 18 no compensa ni siquiera estos dos meses, y ni hablar si vamos hacia atrás lo que hemos perdido en años anteriores, sobre todo cuando uno va a lo que significa del 2015 hacia acá. Con algunos años que por ahí no fue mejor y en otros que no fue peor. Todas las patronales, históricamente, sea el gobierno de turno que esté, en vez de hacer un esfuerzo por una propuesta, lo que hacen es intimidar al conjunto de los trabajadores cuando vamos a ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a huelga, en función de que hemos agotado y hemos hecho los mayores esfuerzos los trabajadores y trabajadoras para tener una propuesta. El código 029 de 45.000 docentes claramente es un universo menor, 11.000 compañeros y compañeras. Lo instalamos en la agenda porque estamos convencidos que es muy serio, porque de nuevo Milei corta los subsidios al transporte, Milei libera el precio del combustible y hoy un compañero que se traslada 40 kilómetros tiene que invertir 140 mil pesos en su bolsillo. Los 18 puntos quedan muy por debajo de lo que es el aumento de la canasta, de lo que es el aumento cuando uno va al supermercado, cuando va a la carnicería. Por eso hay que valorar el coraje que tuvo el gobernador de Chubut de plantarse como se plantó. Así deberían ser todos los gobernadores ante un gobierno que avasalla los derechos conquistados y las leyes vigentes. Bueno, la responsabilidad de los trabajadores, de que no vengan los fondos de nación, que Milei tome las definiciones que tenga, que no haya un conjunto en serio de gobernadores de provincia, de diputados, de senadores, que tomen las medidas que la Constitución les da para frenar estas cuestiones, y ponen la responsabilidad en nosotros que tengamos que ceder ante estas cuestiones, parece que el camino es equivocado. Acá hay un responsable nacional y debe haber de parte de la provincia de Entre Ríos un planteo mucho más contundente al que escuchamos respecto a lo que significa Milei y sus políticas. Robaron la bomba de agua en barrio Sol 1 y 2. Esto está afectando a un ala de viviendas, a 72 familias en este barrio. Fue en horas de la noche, horas de la madrugada. Así lo indican los vecinos, quienes en el día de hoy hablaron de los hechos de inseguridad que afectan allí al barrio. Anoche a nosotros nos robaron la bomba de agua que provee al tanque del ala oeste, donde son 36 departamentos con 72 familias, y que estamos sin agua gracias a los delincuentes, que son identificables, todos sabemos quiénes son, no podemos probarlo, pero sí sabemos de quiénes son los que... Y a diario siguen por calle Día del Árbol, por Coronel Caminos, con las conexiones de gas y todo lo que encuentran a sus pasos. Siempre los mismos personajes. Trabajando acá como esto, que nos sacaron la bomba de agua, tienen que tener conocimiento de electricidad y demás. Cuando sacaron los cañitos, que es un pedacito de caño de bronce, que sacan de la conexión de entrada de los domicilios, hacen un daño terrible a todos. Y en mi casa
me robaron hasta el fusible de entrada de mi casa. Entonces, no, aparte de la inseguridad, acá las personas, no solo las personas grandes, los chicos, todos, tenemos un gran problema de, tenemos que andar cuidándonos de todo. Este es Barrio El Sol 2, yo soy de Barrio El Sol 1, que en Barrio El Sol 1, la semana pasada, a la mayoría de los vecinos robaron los flexibles de gas, que además el gas, además de ser algo que requiere, de, por supuesto es costoso para los vecinos, es algo peligroso. Como él dijo, hubo que hacer toda una movilización para evitar cosas mucho más graves y mucho más peligrosas. Sí, estamos sin agua porque para los vecinos que vivimos en los edificios, los motores de los tanques son fundamentales porque es de la cisterna que sube el agua a nuestras casas. Estamos sin agua, pero además hay un sector de los vecinos que está sin gas, porque como decía, al robarse el flexible, Reden Gas Sierra, antes que explotemos, vamos a hacer un rosario en cualquier momento. De verdad estamos muy sitiados por la inseguridad y no encontramos respuestas en las fiscalías, en la justicia. La escuela sufrió robos en estos días, hace dos días volvió a saltar la alarma. El patrullero pasa por las calles del barrio a veces, pero adentro del barrio no entra. O sea, los sectores de los pasillos de donde está el grueso de los vecinos, estamos en tierra de nadie. Y además, bueno, la plaza ya saben ustedes cómo es. Nosotros le estamos pidiendo a las autoridades policiales, a las autoridades de justicia, que por favor nos escuchen y nos den una respuesta. No puede ser que un barrio que está, repito, a 8 cuadras caminando de la casa de gobierno y a 6 cuadras de la peatonal, esté todos los días asolado por los robos de gente que está asentada en el perímetro social nuestro, que está en situaciones que con el tema de la vulnerabilidad pasa desapercibida y que todos los días atacan a los propios vecinos. Vamos ahora a compartir información que habla de la temperatura también en esta tarde y la probabilidad de precipitaciones que podrían llegar para lo que resta de la jornada aquí en la capital provincial. Es muy alta la probabilidad de precipitaciones para la tarde de hoy más que para la noche. En estos momentos tenemos 30 grados 3 de temperatura. Y escucha bien, 33 grados 4 de sensación térmica. Se ha disparado la temperatura aquí en la capital provincial. El porcentaje de humedad es alto, es del 60%. El viento sopla del sur a 5 kilómetros por hora. Estamos disfrutando esta imagen de Plaza Mujeres Entrerrianas. Para mañana jueves se anuncia una temperatura mínima de 21 grados, máxima de 30. Y ya para el día viernes 21 grados de temperatura mínima, máxima de 31. Calorcito para el viernes. Para el sábado 22 grados de temperatura mínima, máxima de 32, con la probabilidad de que ocurran algunas tormentas aisladas. Para el domingo 21 grados de mínima, máxima de 27. El cambio que se va a dar en la temperatura es el lunes, porque la máxima pronosticada es tan solo de 24 grados, pero se dispara el martes porque podría llegar a los 31. Así que vamos a tener días así, variables, con la temperatura en toda la región. Hacemos la pausa, quédate ahí, ya volvemos con más noticias. El agua segura, con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas, única en la región, avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región, con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma agua nuestra.
Verano en la ciudad. Cultura, historia, deportes, carnavales, pile y naturaleza. Cine para emocionarte. Y mucha música para escuchar y bailar. Amigos, encuentros, alegría y diversión compartida. Invitan Empatur y Municipalidad de Paraná. Disfrutemos juntos. Conoce la agenda en paraná.gov.ar. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es Bazar, librería, juguetería, en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, tres cuotas sin interés. En YAPB implementamos la boleta digital. Ingresá a la página web, registrate y recibila por correo electrónico. Con la boleta digital garantizamos un mejor servicio. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Gobierno de Entre Ríos. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. El 18 de marzo, la Cruz Roja Filial Paraná va a estar iniciando sus actividades, su ciclo lectivo 2024, en esta oportunidad con dos carreras que se estudian allí, enfermería y también lo que es la instrumentación quirúrgica. Indicaron que desde que aconteció la pandemia hay mucho interés en estudiar ambas carreras que ya no tienen cupos, hay ya personas que tienen interés de estudiar allí y han quedado en lista de espera. Esto nos decía el rector. Sí, estamos en plena mesa de exámenes. Ahora, Dios mediante, el 15 de marzo comenzamos con el propedéutico, el ciclo introductorio para los primeros años. Te cuento que acá nosotros tenemos la carrera de enfermería de instrumentación quirúrgica. Y el segundo y tercer año comienzan el 18 de marzo. Sí. Así ha pasado a lo largo históricamente en Cruz Roja. Y como hablábamos hoy, desde la pandemia para acá, es increíble la cantidad de inscriptos y cómo ha aumentado la matrícula. Nosotros iniciamos las inscripciones en octubre aproximadamente y mediados de noviembre ya nos quedamos sin cupos y hoy tenemos una lista de espera muy importante para ambas carreras. La pandemia, dentro de todas las cosas malas que se han producido cosas buenas. Paradójicamente, ¿no? Pareciera que no, pero cosas buenas se han producido. Por ejemplo, cómo se visibilizó nuestra profesión y todos los que trabajamos en salud. No solamente, siempre fue más bien aquellos médicos, aquellos que salían en la tele, pero de la pandemia para acá se vieron el trabajo de aquellos que estamos dentro de los muros, desde aquel que limpia los pasillos hasta enfermería o instrumentación quirúrgica, y cómo se puso en valor nuestro trabajo, ¿no? Y mucha gente vio y reconoció la importancia de la recuperación de cada uno de los integrantes de ese equipo de salud. Nosotros tenemos un gabinete de simulación que puedo decir con orgullo que es uno de nuestros bastiones, porque realmente tenemos para simular todo lo que antes se practicaban. Yo me acuerdo en su momento, entre los propios estudiantes se hacían las intervenciones, ahora tenemos todo ya con simulación y demás, y después la ida a los hospitales, ¿no? Así que lo que es la base, lo que es la formación, se siguen formando muy buena calidad de futuros profesionales. Y esto no es a título personal de Cruz Roja, WADER acá en la ciudad o las otras Cruz Rojas en todo el país, que hay 32 institutos de formación, en todos pasa exactamente lo mismo. La cantidad de gente que se vuelca a estudiar carreras relacionadas a salud ha sido impresionante el avance. Y por ahí se relegó y se postergó aquellas carreras más sociales, ¿no? Pero bueno. Por un lado, bienvenido sea. El CEMI tiene las inscripciones abiertas para los talleres que va a llevar adelante en este año 2024 en calle Juan Báez al 2200, donde allí está la sede en barrio Paracao, para todas aquellas personas con discapacidad que tengan interés también de formar parte de estos talleres. En este momento estamos funcionando y ya estamos arrancando marzo con un nuevo horario, pero enero y febrero fue un horario de 8 a 12, esto estuvo limitado por mediodía,
Y a partir de ahora marzo ya comenzaríamos con la jornada completa, así que vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Quiénes pueden participar de las iniciativas que tiene el CEMI? ¿Cuáles son los requisitos y las condiciones? Se trabaja con personas con discapacidad intelectual entre 17 años en adelante. Hemos tenido personas con discapacidad de 60, 65 años que concurren y vienen a desarrollarse y a buscar amigos y a compartir actividades. Pero hay que tener en cuenta eso, que nosotros trabajamos con personas con discapacidad intelectual. En este momento contamos con 4 talleres, uno de sublimado, uno de panadería, uno de huerta y uno de dulces. Y por la tarde son talleres un poquito más recreativos, son terapéuticos, la población es distinta porque requieren una atención un poquito más personalizada. En este momento contamos con 2 talleres, que son el de reciclado y el de eventos. Las personas con discapacidad que vienen con la intención de participar de estas posibilidades que ofrece el CEMI, ¿tienen que tener alguna otra trayectoria de escolaridad? ¿Tienen que estar en otra institución o directamente pueden venir y tomar ese tipo de talleres o oportunidades? No, no necesariamente. Pueden venir, solamente nosotros solicitamos el certificado de discapacidad, el CUC, y el equipo técnico es quienes les hacen las entrevistas a la familia y al chico para poder evaluar, digamos, cuáles son los intereses de esa persona y después vemos la posibilidad, si la institución es beneficiosa, para poder incorporarlos. Siempre tratamos de darles algún espacio. ¿Qué costo tienen los talleres? Ningún costo. Gobernador de nuestra provincia, Puyaro, gobernador de Santa Fe, encabezaron lo que fue la reunión del gabinete productivo de la región centro aquí en la ciudad de Paraná, un encuentro que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones. Y allí hablaron del recorte en los fondos coparticipables. Entendemos y coincidimos en que el gobierno nacional necesita contar con herramientas para llegar al equilibrio de las cuentas públicas. Eso no está en discusión. Creo que hay gran coincidencia hoy entre la gente y entre los que representamos a la gente de que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria. Para nosotros no suficiente, hay que impulsar políticas de desarrollo también, pero sí una condición necesaria tanto a nivel nacional como a nivel provincial. De hecho, cada uno en nuestras provincias está impulsando políticas de enorme austeridad, recortes de gastos que no le llegan a la gente, de gastos vinculados a los privilegios que existían en la política. Y entendemos también, por lo menos yo, que en esa búsqueda del equilibrio fiscal, el gobierno nacional puede, con las transferencias que maneja, que son discrecionales, tener grados de libertad para modificar sus asignaciones. Por supuesto nos gustaría trabajar mucho más unidos, ¿no? Tomar decisiones en conjunto, estar espaldas con espaldas, gobierno nacional, provincias, tratando de llegar a ese objetivo de equilibrar las cuentas públicas y además generar políticas de desarrollo y poder brindar, en el caso de las provincias, que somos responsables de los bienes y servicios públicos más sensibles para la sociedad, la salud, la educación. Para pensar una nueva ley de coparticipación deberíamos estar todas las jurisdicciones de acuerdo en lo que vamos a llevar adelante. Indudablemente es un debate necesario que se tiene que dar a la República Argentina. No hubo una agenda política llevada adelante desde el interior de qué tipo de modelo es el que pretendemos, que no tiene que solo ver con los recursos y la distribución de los mismos, que si nos darían lo que nos corresponde y lo que aportamos, estaríamos totalmente en condiciones de garantizar mejor seguridad, mejor educación, mejor salud, mejor transporte. Mi provincia le aporta al gobierno nacional 3.900 millones por mes del impuesto a los combustibles y venían 1.500 millones y ya no vienen más. Pero de un fondo de 100.000 millones por mes, de los cuales 88.000 quedaban en el AMBA, los 88.000 siguen quedando en el AMBA. La diferencia fue que al interior no se le envió más. Y a nosotros nos dejaron en una posición tan incómoda de tener que aumentar el boleto porque no tenemos capacidad de asumir ese recorte que vino de Nación. Entonces la discusión termina siendo mucho más profunda, no solo
de los recursos que deberían venir, como marca la Constitución y marca la ley, sino también qué tipo de país es el que nosotros queremos y qué tipo de país es el que pretendemos. El Instituto Privado Juan 23 aquí en la ciudad de Paraná está proponiendo para este año 2024 lo que es la Tecnicatura Superior en Energías Renovables. Desde el año pasado mantiene abiertas las inscripciones. Es una nueva propuesta educativa para la ciudad de Paraná, indicaron. No, fue un largo trabajo en tratar de ofrecerle a los estudiantes, tanto de este complejo educacional como de la ciudad entera, de la región, formar una trayectoria de vida, digamos, educacional. Tenemos niños del complejo de la escuela inicial, de jardín de infantes, hasta llegar a un secundario, y bueno, hacía falta esa perlita, es decir, del Instituto Superior, que abre las puertas en este año 2024. Y abre las puertas ofreciendo una carrera, que es la Tecnicatura Superior en Gestión de Energía Renovable, que bueno, es una proyección, digamos, a futuro para ir incorporando, digamos, a través de esta carrera que se inicia este año, después incorporar otras más, digamos, en este Instituto Superior. Es una carrera que tiene validez nacional, ¿sí? Y tiene una duración de 3 años. Es una tecnicatura. Sí, bueno, nuestros horarios, nuestros días de cursado es de martes a viernes, de 19:30 a 22 aproximadamente, y los sábados de 8 de la mañana a 13 horas. Les pedimos que nos contacten o que nos busquen por las redes sociales como Instituto Superior Juan 23 o por nuestro Gmail, que es isjuan23, ¿sí?, @gmail.com, o se acerquen acá al establecimiento en cualquiera de los niveles, desde inicial o primaria, secundaria, le van a saber en cualquier horario del día, le van a saber dar información. Bueno, como dicen mis compañeros acá, invitamos a toda la comunidad para que pueda ingresar y poder digamos, entrar en esta tecnicatura nueva que ofrece hoy lo que es Juan 23. Tenemos los laboratorios disponibles, vamos a arrancar obviamente con el primer año, donde tiene una carga horaria, bueno, materias que me corresponden a mí, que son lo que es la parte de la energía renovable, la sustentable, la solar. Lo que buscamos es que los técnicos nuestros, los egresados, si Dios quiere, dentro de un par de años, puedan y digamos, las empresas locales puedan venir y buscar nuestra mano de obra. La municipalidad aquí de la ciudad de Paraná va a estar intimando a los dueños de vehículos abandonados en la vía pública. Es a través de un plan de ordenamiento urbano que están llevando adelante. Desde la municipalidad indicaron que aquellos vecinos que no retiren los autos abandonados, una grúa de la municipalidad lo va a trasladar al depósito. Expresaron que es muy importante la colaboración del vecino para tratar de mantener un ordenamiento urbano en la ciudad. Nosotros estamos trabajando sobre la problemática desde distinto enfoque. Primero, como una cuestión de prevención, difundir la necesidad de que se mantengan los terrenos baldíos, y por otro lado, la cuestión estrictamente inherente a nuestra área, que actuar en cada caso concreto que tomamos conocimiento en virtud de las denuncias que se van haciendo. Para lo cual, esencialmente son dos vías. Una es el expediente, la nota por mesa de entradas, y la otra es la que nosotros más tratamos de digamos, de que la gente tome el uso, que es el 147. El propietario debe hacerse cargo de mantener ese terreno baldío, y en el caso en el que no lo haga, ¿se lo intima y se lo puede llegar a multar? Sí, la mecánica es así. Nosotros, ante la denuncia que llega por esas dos vías, principalmente las que les hablé, mandamos a verificar el lugar. Primero, va un inspector y verifica que sea real. Ante eso, lo intimamos, si es real, al propietario para que lo limpie. Le damos un plazo prudencial, 15, 20 días, ¿no? En la eventualidad
que, vueltos nuestros inspectores, el terreno sigue en las mismas condiciones con la maleza, ahí labramos un acta de infracción que va al juzgado de falta. El juzgado de falta hace un trámite como una multa, es una multa de hecho, donde le aplica la sanción y la obligación de proceder a limpiar el terreno. Si eventualmente no lo limpiase, después de todo este procedimiento, le queda la opción a la municipalidad de actuar por sí misma, de limpiarlo con personal propio, y luego carga en el dueño el pago de ese costo de la limpieza. El turismo nacional llegará al Club de Volantes Entrerrianos con muchísimas expectativas. Hoy en conferencia de prensa se presentó esta categoría del automovilismo argentino que se va a estar concretando en una fecha muy especial con pilotos también, con presencia de pilotos entrerrianos. La fecha es 8, 9 y 10 de marzo. Tanto las autoridades del Club de Volantes Entrerrianos como sponsor también de lo que será esta copa y pilotos participaron de una conferencia de prensa. Ser un orgullo estar corriendo, me siento casi de local, bueno, siempre obviamente en la compañía de mucha gente querida de acá, de la gente de Recycler, de Aimovich, de muchos amigos y bueno, nada, representar básicamente a toda nuestra región, en mi caso de Santa Fe, pero mucha gente de Paraná, y bueno, competir con todos estos monstruos que además de rivales son amigos y bueno, es un placer y siempre cumpliendo sueños carrera a carrera. Monstruo en el buen sentido de la palabra. Te vi que te gusté serio de golpe. Ya me dijeron viejo, era monstruo. Estamos bien, estamos bien. Venimos bien, venimos montando. Objetivo, plan, vos hizo local. Y lo vas a sentir seguramente. Bueno, hola a todos. Gracias por arrimarse a la presentación. La verdad que sí, como él dice, tener la posibilidad de correr acá para nosotros es lo más lindo que nos puede pasar. Al lado de muchos sponsors, amigos, familiares que se acercan. Objetivo principal es sumar puntos. Tenemos la posibilidad de funcionar muy bien durante la última fecha, hemos funcionado muy bien entre el EU. Espero que no sea la excepción y que podamos representar en sí de la mejor manera a las empresas locales que me dan una mano desde hace mucho tiempo, a toda la zona, y llevarnos puntos para el campeonato, que es lo más interesante de todo. ¿Qué te imaginas para este fin de? Ahora sí vamos con el jovencito de verdad. Si no se nota. Está bien que aclare porque no se nota. Somos iguales. Bueno, buenos días. ¿Cómo va? Bueno, imagino un muy buen fin de semana. Como decía anteriormente, un circuito que conozco, eso me da la oportunidad de ir distinto, de otra manera, a lo que fuimos con Trelew, un circuito nuevo para mí. Así que bueno, también disfrutar con amigos, familiares que van a ir, están acá nomás de Santa Fe, pasando el túnel, así que es cerquita. Creo que la única fecha que van a ir todos mis amigos y familiares. Así que bueno, disfrutar el fin de semana y a tener un buen resultado también, a sumar puntos para el campeonato, ya que bueno, la fecha anterior no pudimos. Y bueno, tratar de hacer un buen fin de semana. Un emotivo momento se vivió hoy en horas del mediodía en el ferrocarril cuando Facundo dio campanadas de esperanza tras superar el cáncer. Tiene apenas 2 años, su familia indicó que es un guerrero de la vida y compartió este momento tan especial allí desde la estación de trenes. Facu tiene 2 años y medio, le descubrió el papá, se dio cuenta que se le desviaba la mirada y bueno, fuimos a una consulta oftalmológica y así en cuestión de 2-3 días nos dijeron que tenía un tumor maligno, retinoblastoma. Viajamos a Buenos Aires y bueno, la única medida que se podía tomar era estriparle todo el ojito, porque estaba muy avanzado y tenía ya metástasis. Así que bueno, y gracias a Dios, al sacarle el ojito se fue todo el cáncer. Complicado. Ok. No puedo ir. Es difícil. Sí, pero... Y ahora cuando lo ves, todo esperanzador, este camino. Yo creo que es una enseñanza para todos. Cuando ve un nene así, que uno siempre se preocupa y dice, ¿por qué a mí o por qué a ellos? Que tienen 2 años. Y en realidad yo creo que la pregunta suena retrillado, pero es ¿por qué a él no? Digamos. Y bueno, yo creo y confío que es para enseñarnos algo a todos los que nos rodean, a los abuelos, a los tíos, al papá, a mí, a la hermana. Él va a ir enseñando a su camino a un montón de personas. La verdad que en ese sentido
Bueno, gracias a, como te decía Ana, que al apoyo de la familia y de todo, la verdad que nosotros hemos podido transitarlo lo mejor posible, ¿no? Gracias a Dios tenemos la suerte y tanto de los conocidos que el problema se descubrió rápido y se resolvió rápido, ¿no? Cuando te dijeron cáncer o tumor, ¿qué pensaste? No, la verdad que como que no caía esa semana y realmente es un proceso que también, como decía ella, que no es ahora, sino que es largo y continuo y que bueno, en ese sentido uno lo va procesando con psicólogo y bueno, es como que lo va madurando. Tampoco caía cuando nos dijo no lo veía como cáncer y uno nunca pierde la fe hasta último momento en el sentido de que la verdad que cree que va a pasar otra cosa y bueno, pero hoy la verdad que agradezco que lo tenemos todos los días acá con nosotros, que puede jugar, que puede reír, que en realidad es una vida normal, o sea, no tiene nada raro salvo que le falte un ojo nomás. Sí, la verdad que mi mensaje es que bueno, que primero te vayan a un pediatra, el pediatra que lógicamente le haga los chequeos correspondientes, a la doctora Mondino y todo lo que es el trabajo de Santa Lucía, la verdad es un genio y la verdad que rápidamente se comunicaron con Buenos Aires y bueno, fuimos todos para allá, así que bueno, eso fue un golpe más al alma, la verdad que hizo recapacitar varias cosas y bueno, la verdad que... ¿Y hoy el cinturón de campeones para usted? Para él, para el Facu, que la verdad que es el que hay que acompañarlo y bueno, darle, como decís vos, el cinturón de campeón a él, que él es el guerrero realmente. Un beso a Facundo, a su familia, a los amigos, a las distintas organizaciones que llevan este mensaje de esperanza y que en el día de hoy lo pudimos compartir también en vivo, ahora nuevamente con esta hermosa historia de vida. Vamos a hablar de lo que fue el encuentro entre el gobernador Rogelio Frigerio aquí en la ciudad de Paraná y Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, porque estuvieron hablando de muchos temas, narcotráfico, coparticipación, educación, transporte. Hubo una referencia que ambos hicieron también a la emergencia alimentaria por el tema de los comedores, los medicamentos. Recordemos que el gobernador Frigerio también quiere instalar lo que es este debate en la Cámara de Diputados y Senadores de nuestra provincia que tiene que ver con la ley de emergencia. Pero vamos a compartir lo que expresaban cuando ambos mandatarios provinciales hablaron de la educación. Yo no siento que tengo conflicto con los docentes, todo lo contrario. He recorrido la provincia infinidad de veces y me he juntado con muchos docentes a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos y he sentido siempre mucho acompañamiento, coincidencia de ideas en esta priorización que le estamos dando desde nuestra gestión a la educación. Hicimos una cruzada por la educación en donde convocamos a todos los miembros de la comunidad educativa y a todos los vecinos y a todos los funcionarios a que nos den una mano, a que nos ayuden a poner las escuelas a punto para iniciar las clases. Y hemos tenido una respuesta que a mí me ha emocionado mucho, de toda la comunidad. Estamos teniendo una discusión puntual con algunos representantes de los trabajadores de la educación. Pero eso no es lo mismo, ¿no? Y yo lo quiero aclarar con mucha precisión. Creo que todos sentimos que las aulas tienen que estar siempre abiertas, creo que todos sentimos que tenemos que cumplir, que esto es más que el equilibrio fiscal, esto también es innegociable, los 190 días de clase, y lo van a hacer, porque acá, en cada uno de esos 190 días de clase, nos jugamos la posibilidad de ser un país y una provincia desarrollada o no. Comparto plenamente, bueno, nosotros no estamos bien en las finanzas de nuestra provincia, con lo cual cualquier cosa que nos comprometemos tiene que estar atados a los recursos que tiene el gobierno, que tiene en este momento el Estado. Hacer una cosa diferente, la verdad, sería una mentira, pero muy de corto plazo, porque podríamos resolver el conflicto hoy, tal vez, pero el mes que viene o el otro vamos a tener un conflicto peor porque no lo vamos a poder sostener y eso termina transformándose en una bomba de tiempo. A los empleados públicos, pero fundamentalmente a la sociedad, le pusimos los números de la provincia arriba de la mesa. Y en ese debate sincero y racional sentimos que la inmensa mayoría de los docentes nos están acompañando.
Sí, yo les pido a los docentes de mi provincia que vuelvan a las aulas, que vuelvan, porque siento que es lo que quieren hacer. Nosotros estamos haciendo una recomposición salarial muy importante. Así que vamos a trabajar con mucha sinceridad y siento que vamos a tener el acompañamiento y todos vamos a entender que es un momento muy duro de la República Argentina y que tenemos que salir adelante. Vamos ahora a compartir información de la Fiesta Nacional de la Apicultura que se va a desarrollar el próximo mes, en marzo, en la ciudad de Maciá. Hay muchísimas expectativas con lo que será la 27ª edición. Tendrá lugar 24, 25 y 26 de marzo. Como cada año, la Expo Apícola del Mercosur ofrece también una importante cartelera de conferencias y dinámicas a campo para productores. La Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola del Mercosur, es uno de los pocos eventos en su tipo que también incluye en su desarrollo una ronda internacional de negocios donde los productores apícolas y las más relevantes firmas de apicultura realizan un importante conocimiento y ampliación también de los potenciales compradores en todas partes del mundo. Y lo que se ha dado a conocer también por estas horas es la gran cartelera artística. Atención, porque llegará Abel Pintos a nuestra provincia de Entre Ríos, también Dale Que Va y la banda de música de la policía de nuestra provincia, que estará el día viernes 24 con Paula Rosa Romero allí en el escenario. Sábado 25 de marzo será la noche en donde estará Abel Pintos y el domingo 26 Dale Que Va, por supuesto con la transmisión en vivo y en directo de lo que sucede en este hermoso predio allí en la ciudad de Maciá a través de la pantalla de nuestro canal. Con esta imagen y con esta invitación nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Te lleva a los mejores destinos. Viaja a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresa a flechabus.com.ar. Flota de modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. No salgas de vacaciones sin revisar tus neumáticos, frenos, tren delantero, alineación y balanceo. Todos los neumáticos para autos, camionetas, camiones y agrícolas. Pasa por Tecnoneumáticos. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. La indumentaria colegial, urbana, ropa de bautismo, camperas, toda la moda. Armamos el ajuar completo para tu bebé. Estamos en Perú 18. María Eugenia Vergara, abogada. Jubilaciones y pensiones, sucesiones, reclamos laborales, accidentes de tránsito, contratos de locación, amparos. 25 de mayo 675, teléfono 343-154-060-200.
Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros, para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. Claverizo, 6 de abril. Pero no hay nada que soñar me impide. Club Libertad No Ya. Punto de venta. miltickets.com.ar. Más de 600 alumnos de la Escuela Evita en San Benito, es una escuela nina, no han podido iniciar las clases porque hay inconvenientes con el agua allí en el interior del establecimiento educativo. En el día de hoy, autoridades se reunieron allí con la comunidad, con padres que se acercaron para poder buscar una solución ante esta situación que se está dando allí en la escuela. Años de agua del suministro de bomberos, en el cual nos produce una pérdida total de agua dentro, debajo del patio escolar, y no llega a las canillas de los baños ni de las canillas para poder realizar la limpieza, para poder tener el uso normal de higienes. ¿Desde cuándo tienen este problema? Este problema comenzó a generarse a cuota gota desde el año pasado, desde octubre. Se hicieron los reclamos pertinentes a la situación, se venía, se arremendaba y continuábamos, pero ya a febrero del 24 no se ha dado una solución definitiva, por lo tanto no se ha dado inicio escolar, porque si yo doy inicio en estas condiciones nadie me arregla nada. ¿Y ustedes mañana van a tener clases? Y depende de lo que me diga Consejo General de Educación, que está trabajando acá con el tema, a ver qué pasa si... ¿Qué solución va a dar de manera inmediata para poder comenzar lo más antes posible? ¿Cuántos chicos están sin clases? 610 chicos. Tengo un chico en jardín y otro en tercer grado. ¿Y por qué decidieron con los padres convocarse y apoyar este reclamo de la escuela? Y nos convocamos por el tema que queremos que comiencen las clases para poner otros chicos, por el tema del agua que no viene desde ahora, el agua viene del año pasado. Hay varios problemas que son internos de la escuela, ¿no? El tanque, los techos, la llegada del agua, la cooperativa que les ha dado una solución alternativa, pero la decisión no es ni de ustedes ni de los docentes. No, como decía, el tanque nos enteramos hoy, que más de uno de los padres abrió los ojos grandes porque nos informaron de la cooperativa que ellos estuvieron revisando, que hay peligro de derrumbe del tanque gigante ese de hierro que está, porque el agua, pierde mucha agua el tanque, y se mete entre los hierros en el medio y se empieza a podrir, y ya se está reventando el mismo cemento. Así que eso es una de las cosas más graves. Después, bueno, nos enteramos acá con la directora, que se pansea uno de los techos de losa de la escuela, que también andan chicos abajo, que es un peligro. Y vamos ahora a conocer la historia de vida de Guadalupe, esta niña de 9 años, en donde la familia ha iniciado una campaña de ayuda a nivel nacional. Ella es de La Pampa, de Santa Rosa, y necesitan reunir dinero. En estos momentos está en Barcelona porque está concretando un tratamiento oncológico. Su madre dice que gracias también a la ayuda de la gente ha podido llegar allí para poder concretar un tratamiento, pero que ahora necesita de otra fase y también de más recursos para culminar con el mismo en Italia. Está con su tratamiento acá, de mantenimiento para poder ir después a Italia. Es un tratamiento que pensábamos hacer solamente 3 ciclos y viajar, pero bueno, como no pudimos conseguir el dinero para el tratamiento, se extendió y sigue en esa misma línea por ahora. Uh-huh. Guada, ¿están en Barcelona ustedes?
Sí, estamos en Barcelona, ya va a ser 2 años que estamos acá. Guada se atiende en el Hospital San Juan de Dios. Y vinimos inicialmente por un tratamiento de inmunoterapia con GD2, que es un tipo de marcador para su diagnóstico. Que bueno, nos dio muy buen resultado, pero no pudimos conseguir la remisión total. Entonces los médicos nos indicaron un tratamiento que es de la misma línea, pero que está en Italia hace poco tiempo. Bien. El valor de los tratamientos no los podemos costear sin la ayuda de la gente. ¿Y cómo ha sido esa ayuda, Elba? Nosotros hicimos campaña para venir inicialmente, y cuando llegamos al 50% del tratamiento, eso le permitía a WADA viajar acá a Barcelona, y bueno, pudimos gestionar por desarrollo social lo que faltaba del tratamiento de WADA. Hola, WADA. Sí. Hola, mi amor. La que acá te saludamos desde Argentina, WADA. Ahí está atrás de la mami. Sí, continúa con el relato. Entonces, bueno, pudimos pagar el 100% de ese tratamiento, que en ese momento eran 305.000 euros. Pudimos realizar todo el tratamiento, tuvimos algunos contratiempos, pero lo pudimos hacer todo. Y la mayor dificultad se nos presentó a la hora de poder erradicar un foco que quedó en páncreas y que al momento de quererlo sacar no se pudo. Lo quisieron sacar con cirugía y no se pudo. Lo biopsiaron y daba un margen de células activas todavía muy bajito, pero de todas maneras eso no nos permitía salir de tratamiento. Y bueno, estuvimos un par de meses con otros tratamientos alternativos que no eran tan costosos y que también estaban indicados para lo que tenía WADA, pero no nos dieron los resultados que nosotros queríamos. La realidad es que WADA avanzaba muchísimo más rápido utilizando GD2, que es este marcador. Y bueno, finalmente nos indicaron viajar a Italia, a Roma, para hacer un tratamiento de CAR-T con GD2, que no es una medicación, es una modificación celular lo que le hacen a WADA. Esta campaña es solidaria. Sí, Elba, esta campaña solidaria sigue. Nosotros tenemos aquí en pantalla el alias para quien quiera colaborar con esa situación. Imaginamos los costosos. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones con las obras sociales, Elba? No, nosotros tenemos prepago y por lo que entendemos ellos no tienen obligación de hacerse de cargo de eso. Claro. Hola amigos, ¿me ayudan a recaudar fondos para viajar a Italia, por favor? Hola, soy Juan, el hermano de WADA, y pido colaboración para que ella pueda viajar a Italia. Hola a todos, muchas gracias por todo ese apoyo que me dieron, de verdad fue un montón, pero hay alguien que ahora necesita mi ayuda y la de muchos de ustedes, así que quería que ayuden a mi amiga WADA, que necesita juntar platita. Y bueno, acá estoy con Bella pasándola bien y espero que WADA pueda lograr su meta y que se pueda curar, ir con sus perritos y sus familiares y pasarla bien. Vamos a volver al tema docente un poco para conocer la situación que se está dando en nuestra provincia y también a nivel nacional. Hoy compartíamos una conferencia de prensa desde la CGT que ha anunciado allí a través de los gremios docentes UDA, AMET y SADOP un paro de 24 horas para el 4 de marzo. Atención con esta información porque esto va a tener su impacto en nuestra provincia de Entre Ríos, porque aquí tenemos tres gremios que están nucleados a nivel nacional en la CGT, UDA, AMED y SADOP, que van a estar también seguramente informando su adhesión a esta medida de fuerza la próxima semana, el 4 de marzo. Pero lo cierto es que hoy hubo también una paritaria a nivel provincial donde ACME rechazó la propuesta de recomposición salarial que dio a
conocer el gobierno entrerriano, según el ministro Panzeri, con mejoras, si se la compara con la propuesta anterior, que habla de un 18% de recomposición salarial y también de un incremento en el código de traslado. ACME rechaza esta propuesta y da a conocer un paro de 48 horas que se va a iniciar mañana jueves y que también tendrá su impacto el viernes. ¿Qué sucede con los demás gremios? Ahmed dijo que son números que está analizando, pero que también estaba aguardando con expectativas la conferencia que en horas de la tarde se iba a dar desde la CGT, y UDA indicó que aceptó la propuesta del gobierno entrerriano, pero que la declaró insuficiente, pero que también, si había una medida nacional, ellos iban a estar también realizando medidas de fuerza en nuestra provincia. La medida será el 4 de marzo. Vamos a compartir lo que decían los gremios al término de la paritaria provincial en el día de hoy. Más allá de los esfuerzos que hemos hecho tanto los gremios como los paritarios del gobierno por seguir el diálogo y mantener la mesa paritaria, que es lo que resaltamos, lo que agradecemos y decimos que el ámbito de debate, discusión, más allá de que no se pueda llegar a un acuerdo, es la Secretaría de Trabajo a través de la paritaria para tanto lo salarial como las condiciones laborales. Estaban reunidos los cuatro secretarios generales nacionales pertenecientes a CGT, la CEA, AMET, UDA y SADOP, a los efectos de decidir qué se iba a hacer con el paro del lunes 26, que quedó en suspenso, dado que la reunión de ayer que se llevó a cabo con la gente de Nación sigue manteniendo la postura de que no se abona más incentivos, no se abona más conectividad, e incluso tenemos el tema del financiamiento de todo lo que es la modalidad técnico-profesional. Está en duda, no dieron una respuesta si lo van a seguir manteniendo, que es otra ley que está plenamente vigente, y no contestaron tampoco. Motivo por el cual en la CGT está a resolverse en las horas de la tarde qué pasa con ese día de paro. Con respecto a las 48 horas que determinó ACMER jueves y viernes, en el día de la tarde vamos a informar por escrito a la Secretaría de Trabajo cuáles son los caminos a seguir por parte de AMET. El gobierno, esta propuesta del 18%, la recomposición del 0,29, no la va a hacer efectiva con los haberes de febrero ahora en los primeros días de marzo. Tampoco iba a abonar el incentivo docente y la conectividad por complementaria a partir del 10 de marzo. Y el otro tema, que no es menor, informaron que de hacer medidas de fuerza se van a ser descontados los días no trabajados. E inclusive al punto de que se terminó hablando de que el gobierno podría hacer una propuesta para el mes de marzo, que lo vamos a percibir en los primeros días de abril, y veremos qué es lo que se decide. Desde UDA nosotros ya nos hemos manifestado que aceptamos la propuesta, declarándola insuficiente. Por lo tanto, hay una medida pendiente, que es la medida nacional, porque somos gremios alineados en la CGT, que posiblemente podría haber una medida de fuerza nacional. Tengo que pasar la propuesta a las bases, que realmente ya se han manifestado y han dicho que sí la aceptan desde Unión Docentes Argentinos. Así que estamos en esa disyuntiva. Lamentablemente el 18% los docentes alineados a UDA lo consideraban como algo posible. Y el tema docente no termina acá, porque recordemos que también a nivel nacional en estos momentos hay un plenario de CETERA, en donde también ACMER, que es uno de los gremios que está nucleados en CETERA, van a comunicar también definiciones que van a tomar por estas horas, así que quizás también hablemos de más medidas de fuerza. En minutos vamos a estar seguramente empleando esta información. Ahora cambiamos de tema. Y en esta oportunidad vamos a mencionar que hoy es el Día Nacional del Bailarín, así que atención para quienes llevan adelante esta actividad en su vida y esta vocación, un feliz día, pero también vamos a compartir una nota concretada en el día de hoy en una academia de danzas árabes que también ha tenido mucho prestigio en los últimos años en nuestra ciudad y que funciona en calle Italia. Bueno, nosotros ya comenzamos las clases. Oficialmente comenzamos el 2 de marzo, este sábado que viene, ¿sí? Nuestra academia se llama Academia de Danzas Árabes Naimet Al-Sharq,
y significa, digamos, Estrella de Oriente, ¿sí? El contacto para nuestra academia es el celular 154-667-490. Este año empezamos con muchas expectativas porque vuelve con nosotros a dar seminarios y a bailar en el teatro junto a todas nuestras alumnas el profesor a nivel internacional Yamil Anou. Ah, y el baile, bueno, expresarme, comunicar, divertirme, compartir, eso, que sentir mi cuerpo, el movimiento, el placer, lo lindo de poder bailar, ¿no? Y bueno, la cultura también que se manifiesta a través de la música. Es, según cómo nos vamos moviendo, van sonando las monedas y van cambiando el sonido. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un golpe, ¿sí? Majo, podés hacer un golpe hacia el costado, notarán que tiene un sonido. Cuando hacemos una vibración, otro sonido, ¿sí? Cuando solamente movemos las caderas, ¿sí? Es como que se calman y producen un sonido más suave, ¿no? Bueno, esta danza es muy especial porque si bien nosotros englobamos todo y decimos danzas árabes, vamos recorriendo, por lo menos en nuestra escuela, vamos recorriendo las diferentes regiones y los diferentes países con sus diferentes danzas, sus diferentes estilos, ¿sí? Por ejemplo, en Egipto. En Egipto está muy de moda lo que se llama Shaabi Street, o Shaabi o Maharanat, ¿sí? En el Líbano, por ejemplo, es característico del Líbano el Dabke. Y decíamos, los gobernadores, tanto de nuestra provincia, Rogelio Frigerio, como de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, estuvieron en el día de hoy brindando una conferencia en el Centro Provincial de Convenciones. Fue en el marco de una reunión productiva de la región centro. Y hablaron también desde la ley de emergencias, algo que quiere lograr el gobernador Rogelio Frigerio por la situación que se vive en nuestra provincia con los medicamentos y con las partidas para los comedores. Puyaro indicó que en Santa Fe ya logró esta ley que ha permitido también en estos tiempos difíciles y de crisis poder realizar compras en determinados tiempos para poder también tener una respuesta hacia la comunidad. Subió un 20% en lo que va del año. Y de hecho tenemos incluso problemas operativos, ¿no? La gestión anterior no nos dejó módulos en stock. Y lamentablemente los procesos de licitación de la provincia son eternos y duran por lo menos 6 meses. Así que ahí tenemos ya un problema operativo que estamos tratando de resolver con una ley de emergencia precisamente alimentaria. Pero claramente cuando uno enfrenta situaciones tan dramáticas como esta desde el Estado, lo que tiene que hacer en primera instancia es priorizar. ¿Qué es lo más importante? Bueno, lo más importante hoy es que la gente pueda comer, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en ese sentido, y eso tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cuando hay esta escasez de recursos, necesitamos gestionar con una gran austeridad, dando el ejemplo desde el Estado, y eso lo estamos haciendo también. A nosotros también nos aumentó considerablemente la demanda de alimentos en la provincia de Santa Fe. Tomamos una decisión, mientras Unidos gobierne la provincia de Santa Fe, que a mí me toca ser gobernador, a ningún santafesino le va a faltar el alimento, por eso aumentamos todas las partidas de manera considerable. Aumentamos también mucho las partidas de hospitales y de SAMCOS y de atención, Centro de Atención Primaria de Salud, porque aumentó en un 30% la demanda por parte de la sociedad, porque claramente hay muchas personas que o no logran comprar los remedios, o dejaron de tener una obra social y los van a buscar al sistema público de salud, pero hicimos el esfuerzo en ese sentido. Nosotros, a diferencia de Entre Ríos, sí tenemos una ley de emergencia que nos dio la legislatura de la provincia de Santa Fe, la primera semana de nuestro gobierno, y realmente fue una herramienta que se la agradezco profundamente a la legislatura, porque los problemas que teníamos
nos permitió tener procesos administrativos mucho más rápidos y poder resolver estos problemas, con lo cual, sin meterme aquí en Entre Ríos, ojalá que el gobernador Rogelio la pueda tener rápidamente esa ley que le va a permitir la agilidad en un momento de tanta inflación y tanto inconveniente que hay en el orden nacional que impacta en cada una de las provincias. Decíamos, el Papa Francisco ha enviado un mensaje que ha sido compartido en el día de hoy desde el Vaticano al Comité de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, y allí también habla del rol que debe tener el Estado en estos tiempos actuales. Habla de la redistribución y también de la justicia social. Qué importante es la justicia en este presente tan complejo. Y qué importante es poder reflexionar y formarse ante los nuevos desafíos. La misión de los operadores judiciales, abogados, jueces, fiscales, defensores, es trascendente y es crucial. El poder judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social. Sabemos que vivimos épocas de tanta injusticia, casi digo de intensa injusticia. Pocos ricos, cada vez más poderosos, y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas, rigen. El problema es su vigencia efectiva, su concreción. Y ahí empieza vuestro rol. El dios mercado, la diosa ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. Bueno, aquí está la palabra, ¿no? Este mensaje que a través de un video les hacía llegar el Papa Francisco al Comité de Juezas y Jueces Latinoamericanos por la Doctrina Social Franciscana. Y esto también tuvo repercusiones en el día de hoy cuando el vocero presidencial Manuel Adorni daba la habitual conferencia de prensa. Allí hubo periodistas que lo consultaron por el mensaje que había dado el Papa Francisco, sobre todo porque el Papa también menciona, ¿no?, en este mensaje el rol que debe tener el Estado, lo que es la redistribución de la riqueza y la justicia social. Eso lo ha dicho el presidente de la Nación en más de una oportunidad, entendiendo que la justicia social, en esta lógica de sacarle a unos compulsivamente para darles a otros a criterio de del funcionario de turno, ha logrado en la Argentina, y entiendo que en el resto del mundo donde se utilizó el Estado como se lo utilizó en la Argentina, a lo que hoy estamos viviendo, que es un 50% de pobres, número más, número menos. De hecho, el presidente de la Nación, parte de su campaña fue contarle a la gente cómo iba a ajustar, a achicar el Estado y a dejar de gastar dinero en cuestiones que no hacen efectivamente a que la gente esté mejor. Y te digo más, por supuesto que la palabra del Papa Francisco la respetamos, la escuchamos. Yo la verdad es que no había escuchado esa definición que vos me estás dando, las doy por buenas, por supuesto.
pero el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia, que la ley sea igual para todos, tiene que garantizar seguridad jurídica y tiene que garantizar algunas otras cuestiones que el Estado, al menos el que conocemos en la Argentina, no lo ha hecho. Efectivamente, se van a enviar proyectos de ley, por supuesto todavía no están definidos cuáles. Me viene bien la pregunta porque hubo como una especie de rumor, algunos titularon que el presidente Milei no iba a mandar más proyectos al Congreso. No, claramente eso no es así. De hecho, entiendo que va a ser un año bastante arduo en materia legislativa, así que seguramente en el corto plazo, porque claramente el viernes se inician las sesiones ordinarias, haya novedades con respecto a los proyectos de ley que el Ejecutivo quiere enviar al Congreso. Que puntualmente los casos que comentaste, los comedores nunca dejaron de tener asistencia, excepto los que no cumplían con los requisitos. El 85% fueron. No era el 85%, era un número alto, pero no importa, así fuesen el 99%. Si no cumplen con los requisitos, ¿por qué le vamos a tener que dar recursos de la gente que aporta con sus impuestos dinero debido o gracias al fruto de su trabajo? Es una lo que me estás planteando no tiene sentido. Digo, no importa el porcentaje que sea irregular, lo que importa es detectar que sea irregular y no dilapidar recursos públicos. Okay. Eso por un lado. Y con respecto a los medicamentos, no está en los planes de nadie, no solo nuestro, si no entiendo que de ningún gobernante y de ninguna persona de bien cortar un medicamento oncológico, ¿no? Me parece que sería irracional que eso ocurra, te repito, no solo en este gobierno, digo, sería irracional que cualquiera que tenga manejo sobre medicamentos oncológicos ocurra que los manejen de una manera que no les llegue en tal grave situación a quien lo requiere. Y déjame recordarle a todo el mundo que efectivamente, por ejemplo, en Chaco se negociaban medicamentos oncológicos con mujeres que de bajos recursos que eran amenazadas y que las denuncias están hechas y que se usaban para trata de personas. Así que no, nosotros no estamos en eso. Vamos ahora a compartir las imágenes del tiempo, del exterior. Parece que la lluvia no llega aquí a la capital provincial, aunque hay anuncio de precipitaciones en Paraná y también en la región. La inestabilidad ha llegado para quedarse en la tarde de hoy y también en la noche de hoy. Ya a partir de mañana estarían mejorando las condiciones en toda la región. En estos momentos tenemos 32 grados 6 de sensación térmica, 30 grados 3 es la temperatura aquí en la ciudad de Paraná. El porcentaje de humedad continúa siendo alto y escala un poco más, es del 68%. El viento sopla del sector noreste a 3 kilómetros por hora. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Que para lo que resta de la jornada podemos tener tormentas aisladas. Es baja la probabilidad para la noche, es más alta la probabilidad para la tarde de este día miércoles. Para mañana se anuncia la probabilidad de neblinas en horas de la mañana. Atención, hoy también había neblina y esto genera una reducción en la visibilidad, sobre todo en las rutas. Para mañana se anuncia este fenómeno, neblina en horas de la madrugada y parte de la mañana, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada, con una temperatura pronosticada en 21 grados de mínima, máxima de 30. Para el viernes, 21 grados de mínima, máxima de 31, con probabilidad de cielo nublado. Y ya para el sábado, 22 grados de temperatura mínima, máxima de 32, con tormentas aisladas a partir de la tarde-noche. Para el domingo, buen tiempo, 21 grados de temperatura mínima, máxima de 27. Con esta imagen hacemos la pausa. Quédate ahí, ya volvemos con más información. Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresa a www.zenit.com.ar. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Para informarse, los entrerrianos eligen uno.
1. Innovación a diario. Un lugar donde hay de todo, Magalí, Paraná. Es Bazar, Librería, Juguetería, en 25 de mayo 178. Recibimos todos los medios de pago, tarjetas de crédito bancarizadas, 3 cuotas sin interés. Si vas a pintar, tenemos todas las opciones. Pintura para hogares, obras e industrias, membranas líquidas y asfálticas, látex lavables e impermeables con más de 3.000 colores. Pinturerías del Litoral, en sus 3 direcciones. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler, además insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, Paraguay 135, teléfono 422-5740. Este sábado 2 de marzo, el más popular, ¡no para! Club Palma Juniors. Llegan Super Banda Estrella, Cuarteto Madrigal, el show de Cristian Leiva. Además, animación y música de la mano de Eduardo Butinov. ¡Dale! Vení al más popular de Paraná, Club Palma Juniors. Calle Piedrabuena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. El más popular, ¡no! Verano en la ciudad. Cultura, historia, deportes, carnavales, pile y naturaleza. Cine para emocionarte y mucha música para escuchar y bailar. Amigos, encuentros, alegría y diversión compartida. Invitan Empatur y Municipalidad de Paraná. Disfrutemos juntos. Conoce la agenda en paraná.gov.ar. La justicia determinó que el hombre que fue denunciado por presunto secuestro en la zona de San Benito cumpla prisión preventiva en su domicilio por 30 días, hasta tanto también se puedan sustanciar más pruebas en esta causa. Hoy pudimos dialogar con el abogado querellante, que nos precisó que la joven tiene mucho temor por la situación vivida. Nos pudimos constituir como querellantes. Después de las 13 horas habrá sido, en esa misma audiencia posteriormente se discutió la prisión preventiva y en la cual se dispuso, el órgano jurisdiccional dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días en calidad domiciliaria. Nosotros logramos hablar con la mamá de esta joven de 18 años, se llenó de videos y de fotos posteriores como relato del episodio, pero en lo concreto, ¿qué tenemos hasta acá? Hasta acá tenemos que el día lunes, 26 de febrero, una chica de 18 años fue a tomarse el colectivo, otra persona mayor de edad, de gran edad, con su camioneta, con intimidación, intentó que se suba a su vehículo y así poder privarle de su libertad. Esto pasó el lunes, como te dije, el martes fue la audiencia, esta audiencia en la cual se dispusieron estas medidas de coerción genéricas de no molestar a la familia y a ella. Así como también, ¿no?, esta prisión preventiva que en cierto punto es un resultado por ahora y primerizo bastante óptimo para nosotros porque bueno, por las condiciones particularidades del caso pudimos lograr que sea una prisión preventiva en calidad domiciliaria y que no sea en la localidad de San Benito. ¿Es domiciliaria por las condiciones de esta persona? Sí, son cuestiones subjetivas, o sea que bueno, el órgano jurisdiccional entendió que correspondía, la fiscalía también lo entendió, la defensa también lo compartió y la querella tampoco iba a ahondar en esa discusión porque entendía que las condiciones que no puedo tampoco explayarme sobre eso, eran pasibles de una prisión domiciliaria. ¿Cuáles son las pruebas con las que se cuenta o se puede llegar a contar para poder comprobar? Porque por un lado se habla de las palabras que emitía esta persona sobre la menor, pero por el otro la familia habla de un intento de secuestro, aduciendo que esta persona intenta introducir al vehículo a la joven. ¿Con qué material se está trabajando? Bueno, lo cierto es que hay cuestiones que
que son delicadas por la causa, que no estaría bueno contarlas, pero lo cierto es que hay una denuncia muy circunstanciada el día lunes 26 de febrero, con tiempo, modo y lugar muy claros, que dan veracidad a los hechos sucedidos. Sí, nosotros estamos velando por eso, sí, buscando la responsabilidad penal del imputado, pero bueno, es un estado muy incipiente de la investigación, sí quedan un montón de evidencias a producir, a lo efecto no de acreditar la responsabilidad penal del imputado. Ella, bueno, como una situación súper grave, que trascendió, tiene temor, miedo, o sea, pero bueno, en cierto punto le da tiene una cierta tranquilidad al día de hoy, porque esta persona no se encuentra en San Benito, sí, tiene una, como dije, una medida de domiciliaria, una prisión preventiva domiciliaria, y que está fuera de la localidad de San Benito. Vamos ahora a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles exteriores. Está Estela Díaz de Ibar. Estela, te saludamos. Buenas tardes, te vemos y te escuchamos. Contanos. Un gusto saludarte, Carolina. Muchísimas gracias. Qué gusto. Bueno, con una jornada con muchísima humedad. Pero vemos que aquí en la escuela Constancio Carminio, atención, un poquito se está luchando contra ello, como para entonces dar comienzo en breves días al ciclo lectivo 2024. Bueno, todo listo. Marcia Müller, directora. Hoy día del bailarín con mucha expectativa, ¿no? Y las inscripciones abiertas y todo el ánimo festivo para encarar el ciclo lectivo 2024. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, ya con las energías renovadas, esta semana estamos realizando las reuniones previas al comienzo, nuestro ciclo lectivo en las escuelas artísticas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales comienzan el lunes que viene, el lunes 4 de marzo, así que ya ultimando detalles, recibiendo a niños, niñas, jóvenes, adolescentes que ya se están preparando para arrancar la semana que viene. Y hoy un día muy especial, porque es el día del bailarín en Argentina, en honor a Jorge Don, un gran bailarín reconocido mundialmente en la danza clásica. El día de su natalicio, un día como hoy del año 1947, nacía Jorge Don. Exactamente, Marcia. Bueno, vos multifacética, artista entrerriana, siempre, ¿no es cierto?, dando tu aporte a la cultura de todo el país. Marcia, querida, recién se acercó un papá y dijo, ¿cuándo empieza la reunión de padres? ¿Ya hay interés como para, bueno, empezar los chicos ya la semana que viene entonces? Contale a la audiencia del 11 TV, a Carolina Dumé también, ¿qué carreras ofrecen? Bueno, nosotros tenemos dos niveles. El nivel inicial, que son lo que le decimos los talleres de iniciación musical, los talleres de teatro y los talleres de danza contemporánea para los más pequeñitos. Van de 6 años hasta 8. A partir de los 9 años son los trayectos vocacionales en instrumento o en canto. Tenemos 14 instrumentos más canto. Los trayectos vocacionales para las danzas clásicas, contemporáneas y tradicionales. Así que, bueno, hay una oferta grandísima. Estamos expectantes, muy contentos de ya estar arrancando este nuevo ciclo lectivo. ¿Siguen las inscripciones abiertas? Cerramos el viernes pasado las inscripciones para algunos espacios. Igualmente, vamos a estar haciendo un relevamiento de qué espacios todavía tienen lugar para recibir a estudiantes, y aquellos que no hayan recibido el mail para acercarse a las reuniones, que tengan paciencia porque seguramente quedaron en lista de espera, y cuando se produce un cupo, estamos llamando para que enseguida vengan e ingresen a nuestra escuela. No podemos dejar de nombrar, a ver, Carolina, ¿qué opinas vos acerca de la donación en esta última edición 2023, ¿no?, de la Ayudar Hace Bien, de instrumentos musicales? Así que contale a la audiencia, Marcia, ¿qué instrumentos se pueden aprender aquí? Se puede aprender violín, viola, violonchelo y contrabajo, que le decimos las cuerdas frotadas, arpa también, muy hermoso instrumento, los vientos, flauta, trompeta, trombón, saxo, clarinete, tenemos acordeón, tenemos charango, percusión y canto. Se nos fue Jurasek, decías recién. Sí, pero ha dejado un semillero muy grande de estudiantes que ya son profesores ahora. Qué lindo.
lindo. Bueno, Marcia, recién fuera de cámara, Carolina, queremos también agregar este detalle tan lindo y tan justo. Ciro Mancilla, Día del Bailarín, no podemos dejar de nombrarlo. Orgullo entrerriano y de todo el mundo, que está triunfando allí en Stuttgart, Alemania. Sí, la verdad que hablábamos recién fuera de cámara, un orgullo para la Argentina, pero bueno, nosotros que lo tuvimos como bailarín aquí en el ballet infanto-juvenil de nuestra escuela, es un orgullo doble. Y además tuvimos todos, muchas personas, la posibilidad de conocerlo el año pasado, en donde vino, nos ofreció sus conocimientos, tuvimos mucho tiempo de compartir con él. Nuestras estudiantes estuvieron participando en la gala que se hizo en el CPC, así que fue una experiencia profesional, hermosa, en donde nos acompañaron todas las familias. Eso hay que agradecerle también mucho a las familias de los estudiantes, porque en ese contexto, bueno, con el gran Ciro Mancilla, que hoy nos representa en el mundo a la danza argentina, pudimos disfrutar de una semana del reencuentro, como le dijeron ellos, la mencionaron ellos, y fue a toda danza. Muchísimas gracias por recibirnos, por tu calidez de siempre, Marcia Miller, en este rol de directora de la Escuela de Música y Arte Escénico Constancio Carminio, pero no sin dejar, ¿no?, de nombrar toda su multifacética carrera como música. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Gracias, Estela. Bueno, te saludamos en este regreso después de las merecidas vacaciones, así que gracias por retornar con el móvil. Hasta un próximo contacto, Estela. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos ahora a tomar contacto con otro de los móviles que nos está guardando. Está Tiago Romero también con información. Tiago, te vemos y te escuchamos. Buenas tardes, contanos. Hola, Carito, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos también. Nosotros en el móvil ubicado en Plaza de Mayo. En este momento el clima está cuando, viste, está cuando decís está a punto de llover, Carito, parece que está de esa manera el cielo, muy amenazante, muy oscuro justamente con estos 29 grados de temperatura. Hay una probabilidad de lluvia justamente para la noche, entre un 40 y un 70%, pero en este momento en Paraná, por lo menos en esta zona, en la zona del centro, se detecta justamente esa situación, por lo menos con respecto al clima. Nosotros con información justamente porque nos encontramos, Carito, con tres representantes de la Cámara de Productores de Leche justamente de la provincia, teniendo en cuenta este contexto, ¿no es cierto?, que estamos atravesando, conocer un poco el trabajo que vienen realizando en estos últimos meses. Sabemos que tuvieron algunas reuniones importantes, que van a también tener representaciones justamente en eventos importantes también los próximos días, y nos recibieron, le agradecemos por su presencia, Sergio Borré, presidente de la Cámara, Hernán Miller, que es el secretario, y Damián Urrich, en este caso, que es revisor de cuenta. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Sí, buenas tardes para vos, Carolina. Buenas tardes y toda su audiencia. Bueno, cuéntenos el trabajo que vienen realizando en estos últimos días desde la Cámara. Sí, la Cámara nuevamente empezó su función el 29 de diciembre del 2023, ya que se había decaído. Así que arrancamos, digamos, a pleno trabajando para un buen desarrollo de la lechería en la provincia. Bueno, con productores de 4 o 5 departamentos que estamos conformando la comisión. Es así que, bueno, venimos trabajando bien con distintas instituciones, o bueno, en forma directa o indirecta o informalmente, digamos, hasta que llegar a las reuniones coordinadas ya, ¿no? ¿Qué análisis hacen? ¿Cómo se encuentra la Cámara en este momento? La Cámara viene bien, viene muy bien, diría yo, con distintas reuniones, con entidades bancarias, con la parte gubernamental, con instituciones como por ejemplo el INTA o las facultades, después con, productores, ¿no? Si no serían con partes particulares, empresas particulares, digamos, para todo relacionado con el tambo, con el sector del agro, para el desarrollo que pueden llegar a aportar para el desarrollo de la lechería, ¿no? Hernán, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Quería consultarte en este caso porque sabemos que tuvieron algunas reuniones con autoridades del gobierno provincial, ¿es así? Sí, se está trabajando en eso. Ya estuvimos reunidos con Martín Sieber, el director de ganadería, y con Horacio Jauregui Berri, con el coordinador de lechería. La idea es poder trabajar en conjunto, poder vincularnos tanto con los productores, con las empresas, con la industria, con el gobierno, para poder obtener una serie de beneficios. La idea es vincular a toda la provincia con el sector lechero. Muy bien. En el caso particular de ustedes, van a estar presentes en la Expo Agro, si no me equivoco. Cuéntenos un poquito más.
Vamos a estar en la Expo Agro el 7 de marzo, sería la semana que viene. Uh-huh. Se va a hacer una presentación de lo que es la Cámara a nivel nacional, aprovechar esta importante muestra para que hacernos conocer. Si bien la idea es trabajar más con los productores de la provincia de Entre Ríos, pero hacernos conocer a nivel nacional. Claro, también esa es la idea. Damián, gracias por recibirnos también, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo andan? Bueno, en este caso en particular te quiero consultarte a vos, ¿cómo se encuentra este contexto justamente con la sequía que veníamos atravesando en este último tiempo, con alguna de las lluvias que hemos detectado, ¿no es cierto?, también en el mes de enero. ¿Cómo está esa situación? Bueno, como todos sabemos, venimos atravesando 3 años consecutivos de seca, lo cual nos viene pegando, impactando de manera muy fuerte, porque bueno, se vienen agotando todas las reservas y demás. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos las lluvias, algunas en el mes de enero, ahora tuvimos lluvias nuevamente, el productor fue haciendo reserva, los maíces tuvieron muy buen rendimiento este año para hacer los forrajes, lo cual le permite al productor restablecer los stocks nuevamente de reservas y demás. Y en cuanto a lo coyuntural del día pasado, la ola de calor, lo cual fue, sí, impactó muchísimo en la pérdida de producción, por justamente los calores extremos, y también se ve reflejado en estos días, se está viendo, y seguramente a posteriori, en la pérdida de algunas preñeces y demás, por el tema de la extensa ola de calor que hubo y las altas temperaturas, ¿no? Claro. Y en cuanto a las reservas, barra también consumo, ¿cómo se encuentran en este momento? No, bueno, justamente nosotros son los meses del año donde tratamos de hacer stock para los meses de invierno, tanto en reserva de silo de maíz y demás, sorgos, rollo de pasturas de alfalfa, moas y demás, es donde el productor justamente trata de hacerlo la mayor cantidad de reserva posible para los meses venideros del invierno. Asimismo, en los próximos días vamos a empezar con la implantación de los perdidos de invierno y demás, también pensando en reserva y producción de forraje en el invierno, ¿no? Si tiene que dar un número, por ejemplo, ¿en qué porcentaje se encuentran? Quizás un 40-50% de las reservas hoy, sí, quizás algo así. Algo así. Bien, ¿lo analizan? ¿Lo van hablando con los distintos productores? No, a ver, eso es una realidad de cada tambo, de cada productor, bien, que lo va manejando internamente. Cada uno depende del manejo productivo que tenga en su establecimiento. Uh-huh. Tiene más destinado lotes donde hace la mayor reserva en maíces de primera. Claro. Recordemos un poco que el contexto de la siembra de maíz no fue en tiempo y forma este año. Se hicieron, tuvimos la variabilidad que tenemos maíces que se picaron, que están cosechando, tenemos maíces que están en flor, tenemos maíces que están creciendo, recién naciendo. Hay de todos los estadios, como vino el año. Claro. Asimismo hay productores que ya hicieron el 80-90% de su reserva, uh-huh, con los maíces que tuvieron de primera, y productores que hicieron muy poca reserva y tienen destinada para los próximos meses en adelante para hacerla, depende del estadio que tenga el cultivo, ¿no? ¿Tienen estadística de cuántos son los tambos que tenemos en la provincia? En la provincia tenemos 759 tambos. Bien. Te consulto también a cualquiera que nos quiera responder, ¿cómo se encuentran, si tienen alguna relación, algún contacto con alguna autoridad del gobierno nacional, justamente en este contexto? ¿Han podido hablar? ¿Tienen pensado de esa manera poder tener alguna llegada en la Expo Agro, por ejemplo? Sí, o sea, la idea está tener, o sea, los contactos están con los distintos sectores de las entidades nacionales, claro, o sea, y la parte agropecuaria, los distintos ministros. La idea es tener el contacto con la nación. Claro. Y sabemos que el ajuste, si se quiere, la complicación económica ha llegado a diferentes sectores. Me imagino que en la zona agropecuaria también, ¿en qué sentido los afecta o les ha estado complicando esta suba de precio en algún sector, en algo en particular? Sí, el desfasaje económico que tenemos ahora venimos desde agosto, cuando en las primeras pasos hubo una pequeña devaluación, ahí ya nos empezó a pegar. Últimamente nos está pegando de lleno, porque bueno, los insumos nuestros para producir, si bien se pagan en peso, pero siempre están valuados en dólares, ¿no es cierto? Entonces el dólar se disparó, que debería haberse disparado ya o no, y el precio que nosotros recibimos por litro no está acorde de acuerdo al aumento del dólar. Seguimos con un retraso, pero venimos paulatinamente desde agosto, venimos por detrás, capaz que este mes más o menos lo llegamos a igualar más o menos
precio acorde, digamos, a la producción, que son uno de los puntos también que dentro de la Cámara queremos empezar a abordar, digamos, el precio del productor, formas de pago y demás, ¿no es cierto? Que en cuanto a calidad de la materia prima y demás para el desarrollo de la lechería. Gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes por la nota, muy amable. Gracias, Tiago. Damián. Muchas gracias. Anden muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Tiago. Agradecemos a Damián, a Hernán también y a Sergio justamente. Sí, Carito, te escuchamos, te escuchamos. ¿A cuánto pagan el litro de leche en los tambos? Estimativamente, porque por ahí hay disparidad con el tema de los kilómetros en algunas localidades. Porque sabemos que ha aumentado el precio de la leche, el precio del queso, por ejemplo, ha tenido un impacto muy importante. ¿A cuánto pagan aproximadamente el precio de la leche cruda en los tambos? ¿Cuánto están pagando aproximadamente el litro de leche en este momento? El litro de leche al productor nos están pagando leche pura, digamos, tambo, 250 pesos el litro de leche. Que hoy debería estar arriba de los 300 pesos, ya que los costos nuestros pueden variar, pero están en 270, digamos, estamos cobrando por debajo de, digamos, del costo de producción. Eso es así, real, y venimos así desde agosto hasta el momento. ¿Y analizan que pueda llegar a haber alguna suba en los próximos días, en los próximos meses? ¿Qué es lo que tienen previsto? Por litro de leche pagado al productor, sí. Está lo que se viene hablando en el mercado es que sí se va a aumentar ahora en esta producción, digamos, de febrero. Bien. ¿Podría impactar cuándo? Bueno, nosotros lo que pasa es que nosotros entregamos toda la leche el mes a la industria y nosotros cobramos el mes siguiente, digamos. Entonces nosotros toda la leche que producimos, entregamos a industria en el mes de febrero la estamos cobrando en marzo. Claro. Entonces va a impactar en el mes de marzo. ¿En el mes de marzo? Sí. Y en el caso, ¿cuánto sería, por ejemplo, a la venta cuando uno se encuentra en un supermercado, en una góndola? ¿A cuánto podría irse? ¿Tienen estimado? No, bueno, eso ya no es dependencia nuestra, digamos, eso ya es dependencia entre comercio e industria, o que la industria le vaya remarcando al comercio y el comercio va remarcando también, ¿no? Eso es algo que dentro de Caproler, digamos, también queremos tratar de que dentro de la cadena los precios, digamos, que todos ganemos y que todo se acorde, digamos, que nosotros ganemos nuestra parte, industria, comercio también, y que lo que nosotros producimos es un alimento y que tiene que llegar bien procesado y a un buen precio al último consumidor, digamos, el consumidor del pueblo, digamos. Y esa base de 250 pesos por litro, ¿de cuánto podría ser el aumento hacia ustedes? En realidad, los valores nuestros deberían estar en 35 centavos de dólar. 2 kilos de maíz también es otro parámetro, son parámetros. ¿Sería, digamos, cuánto en pesos? Y estamos hablando entre 300 pesos de promedio. Por lo menos. Sí, de eso depende, es variable en cuanto a calidad de la leche, distancia a la industria, volumen, depende todo eso también. Muy bien. Bueno, todo eso. Nosotros como Cámara también queremos revertir eso del tambero, del pobre tambero, o que siempre nos suelen categorizar por quejarnos, digamos, de los precios, sino nosotros desde la nueva Cámara no vamos a dejar la parte gremial de defender, digamos, al productor, de defender nuestra producción, digamos, sino también darle la otra parte, que es la parte empresarial para el desarrollo de la lechería en la provincia. Para eso necesitamos muchos actores, digamos, para el desarrollo de la provincia. No solamente es el productor, también hay una cooperativa, también está el Estado, también debería estar también la parte de la industria para un buen desarrollo de la lechería, porque nosotros, para nosotros es común, pero para el común de la gente no, porque para el común de la gente piensa que es solamente sacar la leche, largo la vaca al campo y la vuelvo a traer a la tarde, la vuelvo a ordeñar, y no es solamente eso. Nosotros damos mucha mano de obra. Le damos calidad de vida a la gente que trabaja con nosotros, calidad animal. Estamos trabajando en muchos puntos, digamos, en lo que es la parte de purini, o sea, digamos, todo lo que es la parte de desecho de tambo, digamos, los efluentes. Se está trabajando en el bienestar animal, bienestar personal. Se está trabajando también todo lo que es la parte de financiación, la parte bancaria, tanto sea bancaria como de estatal, o la parte de lo que sea, digamos, la parte económica. Se está trabajando también en la parte de caminos rurales, se está trabajando también en una diferenciación de la parte de electrificación rural. Tenemos muchos puntos para tratar y que hemos abordado en estos casi 2 meses que estamos en funcionamiento de Cámara, hemos abordado montones de temas.
Entonces sería la idea de desde la Cámara de revertir esa visión que, que tiene la sociedad sobre el tambo, sino que sea un tambo empresarial. Hoy hay mucha tecnología que está implementada y que se va a venir. Hoy por hoy hay robot ordeñando, que ya no está el tambero, digamos, entre el barro, digamos, con el techito de agua, como era antiguamente nuestros abuelos, sino que hoy hay tecnología y para eso necesitamos también la parte de económica para el desarrollo. Bueno, todo eso estamos tratando en estos dos meses, que es mucho trabajo para el desarrollo de la producción, digamos, entrerriana. Ahora sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí, bueno, Carito, ahí está la duda despejada, 250 pesos el litro de leche, que podría llegar a tener un aumento por lo menos de alrededor de 50 pesos por lo menos en el mes de marzo, que es lo que se podría llegar a esperar, es lo que están analizando, pero teniendo en cuenta ese desfasaje, si se quiere, que ha quedado de los últimos meses, de este último tiempo prácticamente. La palabra de ellos, tres representantes justamente de la Cámara de Productores de Leche en nuestra provincia. Muchas gracias, Tiago Romero, por la información allí desde el móvil. Hasta un próximo contacto. Gracias. Ya nos estamos despidiendo de esta edición de noticias. Vamos a compartir los números del sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos. Sorteo que se ha estado desarrollando en la tarde de hoy en los salones del IAFAS y que da cuenta de los 20 números que ahora comenzamos a compartir en pantalla. Primer lugar para el 2187-2187. En esta oportunidad te contamos que el 87 significa los piojos en el libro de los sueños. Segunda ubicación para el 4.943, tercero 7.940, cuarto 5.723, quinto 2.693, sexto 1.874, séptimo 0.008, octavo 9.274, noveno 2.983, décimo 7.161. Un décimo lugar 4.725, duodécimo 2.997, décimo tercero 7.824, décimo cuarto 7.815, décimo quinto 1.422, décimo sexto 5.361, décimo séptimo 0.754, décimo octavo 3.177, décimo noveno 3.781 y vigésimo 3.966. Reiteramos, 2.187 es el primer número del sorteo vespertino de la Lotería de Entre Ríos. Y llega Buenas Noches con Rolo Martínez. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Cómo voy a estar, Caro? Si soy un Racing, ¿no? ¿Cómo voy a andar? Espectacular, bien, contento, feliz de la vida. Tercer día consecutivo. Y con... ¿Toda la semana vas a estar así? No, siempre. No, es un dicho que tengo ya de siempre, no porque ganamos el clásico, es que Caro. Están acostumbrados a ganar, ganan una vez. Che, Carito, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Veo que estás con... El lunes tuviste una remera así también con rayas. Sí, porque ves la tendencia. La tendencia, entiende el mago, ya marcan la tendencia para este veranito que se está yendo. Que se está yendo y se viene el otoño y... Me preguntan los chicos, Caro. Acá me preguntan los chicos y la gente que si esto que tenemos atrás, estos nubarrones, traen agua. ¿Traerán o no? Hay anuncio de precipitaciones para lo que resta de la jornada. Menor probabilidad en horas de la noche. Sí, ahora, chicos, en horas de la tarde. Tormentas aisladas. Ajá, o sea
sea que si llueve, llueve ahora, si no, no. Exacto. Bueno, escuchá, Pablo. Vos estás preocupado, Pablo, porque vino caminando. ¿Cuándo? Claro. Y sin paraguas. Qué grande. Che, Carito, bueno, tenemos mucho material, así que te invitamos, como siempre, a que te quedes por ahí. Saludos a Nico, a Lore, a Pablo, que los escuchamos. Chao, Carito. Abrazo. Te queremos. Lo mejor, nosotros mañana. Y ustedes, bienvenidos. Es miércoles, mitad de semana. La partimos en dos a partir de este momento. Qué buena vecina que es Carolina Dupré. Ah, es una fenómena, sí. Es la vecina a la que le pedí una tacita de azúcar, por ejemplo, ¿no? Con confianza. La que le puede dejar. La que le puede dejar. Me los cuidás que voy hasta el súper. Sí, claro. Sí, no tiene drama. Muy bien. Piola. Sí, muy piola, muy buena. Sí, sí, sí. Muy querida. Chicos, avanzamos, seguimos. Esto es Buenas Noches. Bienvenidos. Perdóname. Sí. También la que te dice bajar un poquito la música. Sí. Sí, sí, debe ser. A la hora que, bajame la debe música. Debe ser, porque bueno, ya sabemos. Bajame la música y tengo madrugada mañana. Pone límites. El independiente, sí que va. Otra vez tu hijo con la música alta. Arrancamos, amigos. Esto es Buenas Noches. Bienvenidos. Buenas Noches.